Hello everyone. My name is Hiobre Castillo and today I'm going to continue being your English teacher and I hope you enjoy this class as much as you have enjoyed the others. And welcome again and thanks for paying attention. Guys, let's not forget that it's really important to take care of ourselves, of our family and of course of our friends. And how we can do that? Can just do it by following some simple steps such as washing our hands, wearing a face mask, and following these simple steps, we are going to be healthy and we're going to be taking care of the ones we love. Now, after talking about the welcoming of the class and also about the biosecurity measures for COVID 19, we're going to get into the topic. And the topic is present continuous, uh, where we're going to be studying the affirmative and the negative form. Después de dar la bienvenida y también de hablar de las medidas de seguridad, eh, vamos a entrar a lo que es el tema, el cual es presente progresivo o presente continuo, en donde vamos a estar estudiando lo que es la forma afirmativa y también la forma negativa. Before going to the next slide, we're going to look at some expressions or some vocabulary that we have on here. And uh, these are the following words or the following expressions: we have playing soccer, eating ice cream, eating pizza, dancing, teaching, and working. Antes de ir a la siguiente diapositiva, Vamos a ver el vocabulario que vamos a estar usando al final de la presentación en el área de, de práctica. Y tenemos aquí las siguientes. Jugar fútbol. Comer helado. Comer pizza. Bailar. Enseñar. Y trabajar. Recordemos que como el tema es... Presente progresivo o presente continuo. Entonces, ese ing que nosotros tenemos en cada verbo, pues nos hace ver el tiempo de una manera diferente. Y ya no vamos a decir jugar fútbol, sino que vamos a decir jugando fútbol, comiendo helado, comiendo pizza, bailando, enseñando y trabajando. And here we have the question. When are we going to use the present continuous? Well, the present continuous is going to be used for something that is happening right now, at this moment. Y aquí tenemos la pregunta. ¿Cuándo vamos a utilizar el presente progresivo o el presente continuo? Y el presente continuo lo vamos a utilizar para algo que está pasando, está sucediendo. Ahorita, en este momento. And in this slide, we have some really nice examples about the present continuous. And as you can see, we have uh, this question What are they doing now? Remember, now, that means that it's an action in the present, an action in process. So, what are they doing now? So, this is the verb, dance. So, what are they doing? And the answer is they are dancing. They are dancing. It's an action that is happening at the moment, right? So, that's why we're going to use the verb plus the ing. The next example is about eat ice cream. So, what are they doing now? Was the first one. Here we're talking about one person. So, in this case, the question is going to be What is she doing now? She is eating an ice cream. She is eating an ice cream. And in the last example, we have a guy. And the question is going to be, What is he doing now? We have a verb and we have an action. The verb is have and the action is shower. So the answer is going to be, He is having a shower. He is having a shower. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son. algunos ejemplos muy interesantes acerca de lo que es el presente progresivo y tenemos una pregunta pues para cada uno de los ejemplos tenemos en la primera que es la de en medio la pregunta que nos dice qué están haciendo ellos ahora tenemos el verbo que es bailar entonces cómo vamos a contestar de la siguiente manera ellos están bailando ellos están bailando. Ahora, tenemos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, nosotros tenemos el verbo y tenemos pues eh, lo, que, lo que ella está haciendo con el verbo ahí presente. La pregunta sería, ¿qué está haciendo ella? Y la respuesta sería, ella está comiendo un helado. Ella está comiendo un helado. Y en el último ejemplo, tenemos una persona singular. Para este caso la pregunta sería, ¿qué está haciendo él ahora? Y la respuesta es, él está tomando un baño. Él está tomando un baño. Next. We're going to take a look at the spelling rules. And the rules are very important for the use of the present continuous because we're going to learn how to use the verbs in its correct form. And here we have the first rule verbs ending in E, when we have some verbs ending in E, We have to drop the letter E and we have to add the ing suffix. ¿Qué nos dice esto? Los verbos que terminan en la letra E, nosotros vamos a quitar la letra E y vamos a agregar lo que es el ing al final del verbo. For example, we have here two examples: write and take. write as you can see the letter e is in blue color so we're going to delete this letter and we're going to add the ing and we're going to say writing and we have the other one which is take and we're going to say taking Aquí tenemos este ejemplo en los cuales tenemos dos verbos en el primer verbo el cual termina en e pues vamos a quitar la letra e Y vamos a agregar ing. Y vamos a decir escribiendo. Ya no vamos a decir escribir, vamos a decir escribiendo con el ing. En el segundo verbo tenemos tomar. Pero cuando quitamos la e y agregamos el ing, entonces vamos a decir tomando. Esa es la primera regla que nosotros vamos a aplicar en lo que es el uso del presente progresivo. now we have the second one the second one it says when we have verbs ending in l so we're going to double the letter l and we're going to add the ing suffix for example travel traveling en esta otra regla cuando nosotros tenemos verbos que terminan con la letra l Nosotros vamos a doblar la letra L y vamos a agregar lo que es el ING. Por ejemplo, aquí tenemos viajar. Pero ya con el ING más la extra L vamos a decir viajando. Esa es otra regla más que nosotros vamos a estar usando en el uso del presente progresivo. Next we have verbs ending in IE. We're going to drop the IE and we're going to add the letter Y plus ING. En esta regla, cuando nosotros tenemos verbos que terminan en I y en E, entonces nosotros vamos a eliminar lo que es el I y la E y vamos a agregar la letra Y. Aparte de eso, vamos a agregar lo que es el ing. Siempre vamos a tener que agregar el ing. For example, we have lie and it's going to be lying. We have die and in this case it's going to be dying. Como podemos ver, tenemos estos dos verbos que terminan en i y terminan en e. Pero cuando nosotros ya los cambiamos a la otra forma, en el presente progresivo, quitamos la i y la e, le agregamos la y y aparte de eso, le agregamos el ing. En el otro ejemplo, también aplica la misma regla. Eliminamos lo que es la i y la e y agregamos la y más el ing. Esa es la otra regla que vamos a poner en práctica. Next, we have the other rule. When we have one syllable verbs ending in a vowel plus a consonant, we are going to double the consonant and we are going to add the ing suffix. For example, here we have sit. This verb has only one syllable, sit. And here we're going to add one more T and we're going to add the ing. So we're going to say sitting, sit, sitting. The same thing is going to happen with the other one swim. We have a vowel and a consonant at the end, so we're going to double the last letter, which is the consonant, and we're going to say swimming, swim, swimming. ¿Qué nos dice esto? Que con los verbos de una sola sílaba que terminan en una vocal más una consonante, entonces aplicando la regla nosotros vamos a doblar la consonante, que es la última letra, y vamos a agregar ing. Tenemos aquí en sit, como podemos ver, termina en una vocal y termina en una consonante. Y es un verbo de una sola sílaba. Entonces vamos a doblar la consonante que es la T y vamos a agregar el ing. Y vamos a decir sitting, sentar, sentando. Swim, que es nadar, igual termina en una vocal más una consonante. Y vamos a aplicar la misma regla o el mismo proceso. Vamos a doblar la última letra que es la M y vamos a agregar ing. Y vamos a decir swim, que es nadar. y swimming, que es nadando. nadar, nadando. now we're going to take a look at the affirmative form. ahora vamos a ver la forma afirmativa. en this form, we're going to have a verb which is dance. vamos a tener el verbo que es bailar. But before, we're going to see the use of the affirmative form. And we are going to use it to talk about actions happening at the moment of speaking. And we also have the structure. The structure is going to be this way: subject plus verb to be plus main verb plus the ing. ¿Cuándo vamos a utilizar la forma afirmativa entonces? La vamos a utilizar para hablar de acciones que están pasando. al momento de hablar. Y la estructura aquí la tenemos. ¿Cómo va a ser? Primero tenemos lo que es el sujeto, luego tenemos el verbo to be, luego tenemos el verbo principal más el ing. Y aquí tenemos los ejemplos utilizando el verbo dance. For example, we're going to say, I am dancing. Yo estoy bailando. You are dancing. Tú estás bailando. He, she, it is dancing. Él, ella, ello está bailando. We are dancing. Nosotros estamos bailando. You are dancing. Ustedes están bailando. And they are dancing. Ellos están bailando. After finishing speaking about the affirmative form, we're going to start talking about the negative form. In this form, we're going to use the same verb which is dance. And uh, also, we're going to talk about the use of the negative form. We're going to say that. We use the negative form to talk about things that are not happening at the time of speaking. In this case, we're going to add a not because it's negative. Ahora vamos a hablar de la forma negativa, en la cual vamos a estar utilizando el mismo verbo que utilizamos en la forma positiva. ¿Y cuándo vamos a usar la forma negativa? La vamos a utilizar cuando hablamos de cosas que no están pasando al momento de hablar. Miren que en este caso nosotros agregamos la palabra not, pues porque es la forma negativa. We also have an structure in which we use the subject in the first place, plus the verb to be, plus not, because it's negative, plus main verb, plus ing. Esta es la estructura que nosotros vamos a utilizar en la forma negativa. Primero tenemos lo que es el sujeto. Luego tenemos el verbo to be. Luego tenemos el not. Porque estamos hablando de la forma negativa. Y al final tenemos lo que es el verbo principal más el ing. And here we have some examples with the verb dance. I am not dancing is the first example. Then we're going to use a different. subject pronoun which is you are not dancing he she it is not dancing we are not dancing you are not dancing and they are not dancing these are the examples using the negative form and as you can see it is the same a structure that we use in the positive form the only thing that changes is the word not como pueden ver son los mismos ejemplos que utilizamos en la forma positiva lo único diferente es la negación utilizando lo que es la palabra not now we finally got to the practice section and here is where we're going to put into practice as you can see All the knowledge that we have gotten in the slides before. And here we have the first exercise. And we have a question and we have three different options. Y aquí tenemos el primer ejercicio. Tenemos una pregunta y tenemos tres opciones diferentes. Una de estas es la respuesta correcta a la pregunta. What is he doing? What is he doing? That is the question. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? Esa es la pregunta. Luego tenemos tres opciones diferentes: eating an ice cream, reading a book, or playing soccer, comiéndose un helado, leyendo un libro, o jugando fútbol. And we're going to see which one is the correct answer. Playing soccer. Jugando football. El está jugando football. He is playing soccer. El está jugando football. He is playing soccer. And here we have a second exercise in which we have also a question and we have uh, three different options. So the question is What is she doing? What is she doing? Aquí tenemos otro ejercicio en el cual nosotros tenemos una pregunta y de igual manera tenemos tres diferentes opciones, la cual una va a ser la respuesta correcta. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? So, is she eating an ice cream? Is she reading a book? Is she playing soccer? ¿Está ella comiendo un helado? ¿Está ella leyendo un libro? O está ella jugando fútbol? So let's see. So that is the correct answer. She is reading a book. Ella está leyendo un libro. Now in this exercise we have a negative question. As you can see, the question is What aren't they doing? What aren't They doing. Como podemos ver, en este caso tenemos una pregunta negativa y nos dice qué no están haciendo ellos. Qué no están haciendo ellos. And here we have dancing, bailando. Not playing soccer, no jugando fútbol. So we're going to see which one is the correct answer. And here we have Not playing soccer because they are not playing soccer. As you can see, they are not playing soccer. Ellos no están jugando fútbol. And our last exercise is similar to the one we saw before and it's also a negative question. What aren't you doing? What aren't you doing? ¿Qué no estás haciendo tú? ¿Qué no estás haciendo tú? And here we have two options. Not dancing, eating pizza. No estoy bailando, comiendo pizza. And we're going to see which one is the correct answer. And here we have it. I am not dancing. I am not dancing. Yo no estoy bailando. Yo no estoy bailando. Alright, guys, thank you very much for paying attention to the class. I hope you have enjoyed it. And I hope you take care of yourself. And, and please behave.